Bienvenidos a su canal Al Sartén con Tanya. Mi gente, modos de cocinar hay muchísimo. Y esta vez vamos a cocinar lo que son una rica habichuela guisada al estilo dominicano. Mi modo de cocinarlo es así. Y así le voy a enseñar. Vamos a estar utilizando 250 gramos de habichuela. Pueden ser roja, ira, como usted guste, negra. Siempre es el mismo mecanismo que yo uso. Estaremos utilizando sal al gusto, aceite. El aceite puede ser de su preferencia, de semilla, cualquier aceite. Estaremos utilizando ají cubanela, cebolla, ají gustoso, pasta de tomate, cilantro ancho, la verdura, lo que conocemos aquí como verdura, el cilantro. Estaremos utilizando apio, orégano y puerro. Entonces, miente y pimienta al gusto. También vamos a utilizar lo que son una cucharadita de ajo en polvo y cebolla en polvo. Mi gente, estas son las habichuelas. Miren, están secas y están crudas. Pero yo una noche antes la puse a remojar y al otro día la puse a hervir con abundante agua y la dejé ablandar. Me dio este resultado, ya yo la tenía blandita. Mirenla aquí, miren qué linda están, que son esa misma las giras. Y están riquísimas. Ahora vamos a proceder a guisarla. En esta olla vamos a añadir un chorrito de aceite. Luego estaremos añadiendo cebolla. Ponemos la cebolla a sofreír y luego el ají cubanela también. Vamos a hacer un sofrito. Miren, esta vez se la van a quedar sabrosa. Lo dejamos sofreír por unos 2 minutos y dejar quemar. Luego, pasados los 2 minutos, estaremos añadiendo 2 dientes de ajo, 3 dientes de ajo que teníamos ya manado con el filo. Revolvemos, no debemos dejar quemar el ajo, porque el ajo sí se quema, miren, así debe de quedar el ají cubanera y la cebolla, pero el ajo no lo podemos dejar quemar, porque si dejamos quemar el ajo, se va a poner amargo. Vamos a estar añadiendo las 2 cucharadas de sal, de pasta de tomate. Revolvemos. Vamos a añadir nuestras habichuelas que teníamos blanditas. Ahora seguimos añadiendo los ingredientes de nuestras habichuelas. Ya estaba lavado el ají. Vamos a echar una ramita de orégano verde. Si no es verde, puede echárselo seco, no importa. Una ramita de cilantro ancho. Una ramita de verdura o cilantro. Una rama de apio. Y una rama de cebolla de verdeo o puerro. Pimienta al gusto. Una cucharadita de sazón en polvo que teníamos, donde está la cebolla y el ajo en polvo. De sal al gusto, no mucho, porque la habichuela tienden a salarse si se le echa mucha sal. Entonces, ya hecho ese procedimiento, dejaremos hervir. Le voy a echar, mire, la veo un poquito seca, entonces en este caso le voy a echar una taza más de agua
y la vamos a dejar hervir hasta que pesen y se cocinen todos los ingredientes. Mi gente, ya nuestras habichuelas están listas. Ve, la dejan como yo le dije. La dejan hervir y ya cuando están secas más o menos así, ya ustedes saben que ya nuestra habichuela está lista. La ven con la cuchara. Si queda esa consistencia en su cuchara, significa que ya están listas, así de espesa. El buen secreto para unas buenas habichuelas guisadas es que las habichuelas estén bien blanditas antes de guisarla. Miren, miren qué salsa de habichuela. Entonces ahora procederemos a servir. Pruébala, recuerde, el gran secreto para una buena habichuela guisada es que esté bien blandita antes de guisarla. Luego usted con su cuchara la mueve y dependiendo cómo se ensucia, se pega la crema de la habichuela en la cuchara, significa que está lista. Si no se pega mucho, significa que debe dejarla todavía aún más. La deja hervir ahí hasta que se espese. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me lo dejen en los comentarios. Suscríbanse al canal y compartan. Y muchas gracias. Y demuéstrenme el amor con un corazoncito, un pulgar arriba, para que esta comunidad pueda crecer y sigamos haciendo más videos como este. Los quiero muchísimo, los abrazo y hasta la próxima. Un beso.